Se llamaba Gosse Alphonsine Plessy, aunque casi nadie recuerde por ese nombre a una de las mujeres más famosas y criticadas del siglo XIX en París. El nombre con el que quedó inmortalizada y que ella nunca utilizó fue el de Margarita Gautier, protagonista de la obra La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas Hijo, quien precisamente la conoció muy bien. Margarita, o mejor dicho, Gosse Alphonsine, nació el 15 de enero de 1824 en una aldea de Orne, perteneciente a la Baja Normandía. Era hija de un antiguo vendedor ambulante de nombre Marie Plessy, quien había abierto el negocio de una mercería con su esposa, María Michel Die, madre de la protagonista de nuestra historia. Su padre era un hombre muy atractivo, pero con un pésimo carácter y muy insolente, hijo natural de una meretriz y un sacerdote que jamás llegó a reconocerle, mientras que su madre descendía directamente del poderoso linaje de los Dumeslin d'Argentel, una familia aristócrata que había mermado considerablemente desde principios del siglo XVIII, habiendo perdido finalmente su fortuna, sus posesiones y sus títulos durante la Revolución Francesa. Gosse Alphonsine pasó su infancia en su aldea natal, junto con su única hermana menor, Delphine. La familia estaba rodeada de miseria y las hermanas crecieron marcadas por el alcoholismo y la violencia de su padre. En 1829 aproximadamente, su madre dejó a sus hijas al cuidado de una tía materna y abandonó a su violento esposo, marchándose a servir como ama de llaves para una amiga de su abuela. Esta no volvería a ver a sus hijas, pues murió un año después, enferma de tuberculosis en Suiza. En su nueva vivienda, Gosse Alphonsine sufrió abusos por uno de los trabajadores y la niña fue enviada de nuevo con su padre. Este, al parecer, empezó a ofrecer a su hija a algunos hombres a cambio de unas monedas cuando contaba solamente 12 años. Tras trabajar en un mesón y en una fábrica de paraguas, la joven llegó a París en 1839, supuestamente en el carromato de una compañía de gitanos circenses, a la que, según la mayoría de biógrafos, había sido vendida por su padre, aunque no hay ninguna prueba de este hecho. En la capital francesa, vivió en la pobreza más absoluta. Tuvo que mendigar hasta que encontró trabajo en una tienda de verduras y luego en una tienda de lencería. Y fue entonces cuando conoció a su primer benefactor, el restaurador de la Galería de Montpensier, que había quedado hechizado por su belleza, encanto e inteligencia. La tomó como amante y la convirtió en su protegida instalándola en un pequeño piso de París, asignándole una mensualidad para cubrir sus necesidades. Tras él, llegó su primera gran conquista, el conde Antonio Alfredo Agenor de Guise, quien más tarde sería duque de Gramont, príncipe de Vidas y ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón III. Convertida ya en amante oficial de este conde, Gosse Alphonsine decidió cambiar su nombre por el de Marie Duplessis para darle un aire más aristocrático. Su nuevo amante, además, pagó un tutor personal que se encargó durante 15 meses de enseñarle a escribir, a pronunciar un buen francés y a impartirle nociones de piano, danza, literatura, historia y protocolo. Pero cuando la familia del conde se enteró de esta relación poco apropiada para un hombre de su posición, le insistieron para que acabara con este escandaloso asunto y la abandonara. Y así lo hizo. Pero ahora convertida en Marie Duplessis, con su formación y belleza natural, tenía las armas necesarias para triunfar en la más alta sociedad. Su penosa infancia, llena de hambruna y harapos, habían terminado definitivamente. En 1841, teniendo 17 años, conoció a Francisco Carlos Eduardo, conde de Pergú, de 26 años. Su aventura amorosa les llevó a pasar un verano romántico en una mansión de Bougival, que el conde de Pergú había comprado para vivir con ella, con la idea de apartarla de esa vida tendenciosa, y además poder tenerla para él solo todo el tiempo, ya que se había enamorado de ella y no soportaba que Marie tuviera una lista de clientes de pago y que a él únicamente le reservara solo unas pocas horas de la noche.
Marie estaba halagada y estaba dispuesta a corresponderle mientras él siguiera colmándola de lujos. Sin embargo, los síntomas de una feroz tuberculosis empezaron a hacerse presentes en la vida de la joven cortesana. Este hecho propició su estancia durante 2 meses en el balneario de Baden, en busca de aguas termales curativas. Pero de regreso a París, el conde, agobiado por los excesivos gastos de Marie y viéndose casi arruinado, tuvo que vender la mansión y la abandonó para marchar a Londres y poder poner en orden sus asuntos financieros. Y aunque él no rompió con ella, Marie volvió a disipar sus encantos en otros lugares para poder costearse su lujoso estilo de vida, aunque no pudo interrumpir sus tratamientos termales y nunca llegó a mejorar lo suficiente. Aún así continuó con un desfile de amantes de alta clase social. A su costa podía costearse sus lujos, sus fiestas y la afición que tenía por el juego. Por esta época ya se había hecho muy famosa, ganándose el sobrenombre de la Divina Marie, siendo la cortesana mejor pagada de todo París. No era raro verla en su coupé azul tirado por caballos pura sangre o comiendo en los mejores restaurantes de París. Durante 25 días al mes, acudía al teatro Las Variétés. Se sentaba en su palco perfectamente vestida y a la moda, con un ramo de camelias blancas entre las manos, sus preferidas, porque le gustaban las flores que no olían a nada. Los 5 días restantes, las camelias eran rojas, lo que indicaba que no estaba disponible. Gastaba más de 200.000 francos de oro al año. Aproximadamente a principios del año 1844, mientras tomaba las aguas termales en Bagnères de Luchon, conoció al embajador de Rusia en Francia, el septuagenario conde Gustav Ernest von Stackelberg, quien la tomó como su protegida. Según la leyenda que gira en torno a su relación, el conde habría visto en ella la imagen de su hija, recientemente fallecida a causa de la tuberculosis, y habría decidido tomarla bajo su protección, cubriéndola de regalos e instalándose con ella en un lujoso piso en el Boulevard de la Madeleine, el cual tenía un aspecto principesco. Estaba lleno de obras de arte, cuadros y muebles dignos de un museo. Aquí Marie, de 20 años, celebraba asiduamente fiestas y cenas, donde solían acudir principalmente hombres, logrando reunir a personalidades de la altura de Alfred Musset, Eugène Sue o Charles Dickens, así como otros miembros de la aristocracia y la burguesía de París, o de la vida artística, social y política. Marie era célebre, amada y codiciada por muchos. Llevaba una vida frívola pero llena de lujos, en un París que la condenaba, pero que caía rendido a sus encantos. Casualmente, en una de estas tertulias, en septiembre de 1844, conoció al hombre que habría de inmortalizarla después, el joven escritor Alejandro Dumas hijo. Ambos tenían en esta época 20 años. Dumas también había tenido una infancia trágica y desamparada. No es de extrañar, pues, que se sintiera conmovido por la cortesana. Él y Marie iniciaron una relación amorosa que desde el inicio estuvo llena de altibajos, reproches y celos. La relación apenas duró un año, porque Marie fue incapaz de serle fiel. Se negaba a abandonar a sus otros amantes más pudientes. Dumas la abandonaría con la siguiente carta: «Querida Marie, no soy lo bastante rico para amarte como quisiera, ni lo suficiente pobre para ser amado como quisieras tú. Olvidemos todo entonces. Tú, un nombre que debe serte casi indiferente. Yo, una felicidad que se me hace imposible. Es inútil decirte cuánto lo siento, porque tú sabes bien cuánto te amo. Entonces, adiós. Tienes demasiado corazón como para no entender el motivo de mi carta, y demasiada inteligencia como para no perdonarme. Mil recuerdos. 30 de agosto, a medianoche». Tras esta despedida, Dumas no volvería a verla jamás. Terminada la relación con el joven escritor, Marie tuvo tiempo aún de realizar la última de sus conquistas. Se trataba del compositor húngaro Franz Liszt, al que conoció en noviembre de 1845 y con quien comenzó una apasionada relación amorosa que terminaría pronto, cuando el músico decidió abandonarla en París, turbado por el grandioso éxito que le esperaba en el resto de Europa. Se despidió de la cortesana prometiéndole
que realizarían juntos un viaje a Constantinopla, proyecto que no pudo cumplir y que se vería frustrado por los acontecimientos siguientes. Finalmente, enferma de muerte y abandonada por Dumas y por Leech, terminó por casarse el 21 de febrero de 1846 en Kensington, con uno de sus antiguos protectores, el conde Eduardo de Pergou, quien no la había olvidado y quien había podido salvar su economía. Pocas semanas antes, María había obtenido un visado del Ministerio de Asuntos Exteriores y ella y Eduardo partieron hacia Londres. La dirección de Eduardo y Marie figura en el registro de matrimonios en Brompton Row, número 37 de Kensington, aunque el matrimonio nunca vivió en el mismo domicilio y el enlace solo era legal en Reino Unido. Eduardo podría haberlo hecho válido para Francia si lo hubiese registrado adecuadamente de acuerdo con el artículo 170 del Código Civil. En cambio, abandonó a su esposa inmediatamente después de la boda y la dejó regresar sola a París. Marie mantuvo el apellido Duplessis, pero comenzó a usar el título de condesa para ciertos asuntos comerciales y se hizo componer su propio escudo de armas, con el cual mandó grabar su vajilla, cubiertos, ropa blanca, el papel de sus cartas e incluso la puerta de sus coches de caballos. Aún casada, no abandonó a sus amantes, que la seguían invitando a su cama, hasta que ya, debido a su enfermedad, le fue imposible seguir ese ritmo de vida. Sus últimas semanas, ya muy enferma, las pasó reposando. Marie Duplessis acabó falleciendo el 3 de febrero de 1847, a las 23 horas, en su piso del Boulevard de la Madeleine, hoy número 15. Acababa de cumplir 23 años. Tras recibir la unción de los santos óleos, fue amortajada por su sirvienta y velada por su marido, quien hacía semanas que no se apartaba de la cabecera de su cama. El funeral se llevó a cabo 2 días después, en la iglesia de la Madeleine, siendo enterrada en un nicho temporal del cementerio de Montmartre. Su entierro fue muy concurrido. 10 días después, fue trasladada a la tumba donde hoy descansa, cuya construcción fue encargada por su marido, quien no quiso ocultar en la lápida su verdadero nombre. Mientras tanto, Dumas había iniciado un viaje de olvido por España con su padre. Se enteró del fatal acontecimiento una semana después y decidió acercarse hasta su apartamento para ver con sus propios ojos cómo fueron los últimos días de la vida de su examante. Allí se estaba realizando una subasta con varios objetos personales de la cortesana. Sin duda, esta fue una experiencia demoledora para el escritor. Es posible que la idea de escribir La Dama de las Camelias se le ocurriera en ese mismo momento. Su obra vio la luz justo al año siguiente del fallecimiento de la cortesana, que quedaría inmortalizada en la novela bajo el nombre de Margarita Gautier. Una novela dedicada a una joven mundana en el París de 1848 se consideraba inaceptable. Sin embargo, la publicación fue un éxito total y absoluto. Su estreno en el teatro tuvo algunos contratiempos, ya que las actrices no estaban dispuestas a realizar el papel principal por miedo a la impopularidad. Tras mucho trabajo, la obra se estrenó por primera vez el 2 de febrero de 1852, renovándose el éxito de la novela y convirtiéndose en el estreno dramático más importante del siglo XIX. El compositor Giuseppe Verdi, que leyó la novela y acudió al teatro para ver la representación, decidió transformar La Dama de las Camelias en una ópera, a la que le puso el nombre de La Traviata. Cambió el nombre de la protagonista por el de Violeta Valery y fue estrenada en el Teatro La Fenice, en Venecia, el 6 de marzo de 1853. Fue un fracaso absoluto. Después de las modificaciones de algunos actos, la ópera se representó de nuevo en Venecia, esta vez en el Teatro San Benedetto. Esta representación fue un éxito de crítica. Desde entonces, la popularidad de La Traviata ha sido constante y se ha mantenido en el repertorio hasta la actualidad. Aparece como la número 1 en la lista de las óperas más representadas de todo el mundo. La primera vez que La Dama de las Camelias se llevó al cine fue en 1907. Después vinieron muchas más versiones, ballets, obras de teatro y alguna serie de televisión.
La versión más famosa posiblemente sea la interpretada por la bella actriz Greta Garbo. Su papel de Margarita Gautier le valió una nominación a los Oscar como mejor actriz de reparto en 1938. Así, Marie Duplessis ganó la inmortalidad. Su vida está considerada como uno de los mayores exponentes del llamado romanticismo francés. Desde su entierro hasta hoy, nunca faltan camelias en su tumba que manos anónimas van dejando cada día.